Baby, les voy a decir cuál es la fascinación con estos leggings que me acaban de llegar. La tela está súper bonita. Es justo para hacer ejercicio. Te hace el cuerpo bonito. Otros diseños que me han mandado. Sí, están muy bonitos, niños, pero la tela está corrientísima. Y estos son lo más. Cool. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't. Jacinto. Jacintito. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me ignoras, mi amor? Yo te amo tanto, tanto, en mi vida entera. Tercera base, la chica era muy cortante y no pasaba nada. El tipo le dice a la chica, ¿por qué no me dais la pasada? Tengo un trauma brígido. A mí cuando era chica. Hoy estoy en depresión. No puedo abrazar. Se le fue el marido a la fiesta. No, ¿por qué estás en depresión, madre? Porque tengo hambre, porque estoy harta, porque quiero estar ebria. Hola bebés, nos vemos este 29 de julio en el Gay Pride en la Ciudad de México. Voy a estar con todos ustedes en el camión de Sephora. La vamos a pasar increíble, mis pajaritos. Y después de la marcha tenemos una cita en el Zócalo a las 6 de la tarde porque vamos a estar dando la puti vuelta un año más. Así que las quiero todas perrísimas, las quiero ver a todas y a todos ahí. Y por si no les quedó claro, o a las personas que me están preguntando, ¿y cuándo vienes acá? ¿Y cuándo vienes acá? ¿Y cuándo? Bueno, pues les voy a dejar las próximas fechas que tengo para que me vayan a ver. Obvio. Me encanta que ya puedo hacer historias porque una, cuando se acostumbra a tener pestañas y no tres pestañas mierda las que las utilizan, me siento Hola, buenas noches. Pero hola, ¿qué tal? quiero hacer muchas historias. Ah, oye, ¿me puedes tomar un pedido, porfa? Tragando, como siempre. Sí, está perfecto. ¿Qué necesitas para tener historias perfectas? Primero, un celular bueno, básico. Asada y... Segundo. Mierda, no cambia esto. Segundo, que sepas usar tu celular. No. Segundo, que tengas una madre de estas, con esas pequeñas luces que lo hacen todo. Y ya, ay, güey. Y cuarto, que no tengas un hermano que se esté quejando todo el tiempo al lado de ti. No me estoy quejando. Es muy feo. Qué mierda. Pero yo no sabía. Es que sufre mal de amores. Quiere un novio. Su Instagram lo voy a dejar aquí. Mande su solicitudes. No es payaso. Poquito. Solo necesita tracatra. Y él es Jacintirri. ¡Jacinto! ¡Jacintito, mi amor! Mira qué tengo aquí. Él también está buscando novia. Es el perro más famoso de Instagram, ¿verdad? Muchas perritas humanas quisieran tener la mitad de seguidores que tiene mi perro.